Tercera idea, atención especial a los colectivos y a las personas más desfavorecidas y vulnerables de nuestra sociedad. Porque solo desde el desarrollo de políticas solidarias que aborden con eficacia su situación, podremos continuar conformando la sociedad cohesionada y justa que queremos para Guecho, más aún en estos tiempos de crisis. Y para ello trabajaremos en la potenciación de nuestros servicios sociales de base, una vez finalizado el proceso de descentralización de sus oficinas en todos nuestros barrios principales. En el reforzamiento de los sistemas de control y auditoría del cumplimiento de los requisitos para el acceso al sistema de ayudas. En la puesta en valor de nuestra amplia red de servicios para la atención de nuestros mayores. La residencia municipal, el nuevo centro de día y los 51 pisos tutelados, 18 de los cuales abriremos este mismo año para nuestros mayores con problemas de vivienda, constituyen una buena muestra de esta realidad, sin olvidar el estudio que realizaremos para la reforma y desarrollo de Nagusimetxea de Romo y de Euskaltel, una vez esté en funcionamiento la Kulturetxea de Romo. Tampoco queremos subrayar el buen trabajo del tejido asociativo y del voluntariado que desarrolla su labor en el ámbito social y asistencial de nuestro pueblo, que va a continuar contando con nuestro decidido apoyo y reconocimiento y con los nuevos y mejores locales que ya estamos habilitando en Gobelaurre para el mejor desarrollo de su labor. Cuarta idea, vamos a trabajar también por el Guecho accesible para todos y para todas, desarrollando la mejor de las ciudades en movilidad y circulación con mayores opciones de aparcamiento y de ascensores, rampas o escaleras mecánicas que completen nuestra oferta ejemplar. Con propuestas ya en ejecución o previstas para ejecutar, como el aparcamiento para residentes de la Plaza San Nicolás, los dos aparcamientos también para residentes de Arango, el aparcamiento rotatorio de San Siru Villandoeta y el aparcamiento disuasorio de la estación de metro de Ibarbengoa Guecho. Y también con la ampliación de la red de Bidegorris y de nuestro servicio de alquiler de bicicletas con nuevas unidades eléctricas. No me olvido de la puesta en marcha de los tres ascensores de Arango, que van a completar la amplia realidad de nuestros numerosos accesos mecánicos y ascensores extendidos por toda Gorta y también por Nebúrico, y ampliación con nuevas propuestas también será estudiada en esta legislatura que vamos a afrontar. Quinta idea, el acceso a la vivienda, conscientes como somos de la necesidad de continuar avanzando con medidas eficaces para hacer frente a las dificultades que de hecho tenemos para acceder a la vivienda. Nuestro compromiso pasa por la apuesta decidida por la vivienda protegida mediante el desarrollo y ejecución del plan de vivienda de Guecho ya aprobado y mediante su priorización en el proceso de revisión del plan general de ordenación urbana de Guecho. La puesta en marcha de las 145 viviendas en alquiler para jóvenes, familias monoparentales y resto de colectivos contempladas en la promoción adjudicada en Arango. La implementación de medidas fiscales de carácter positivo en orden a incentivar la salida al mercado en alquiler de la vivienda vacía que tenemos en el pueblo de Guecho. Sexta idea, apostamos igualmente por los mejores espacios públicos en nuestros parques, plazas y paseos, que son ya puntos de encuentro para el disfrute de todos y todas y además un ejemplo de convivencia ciudadana. Con la plaza de la estación de Algorta, el parque Guernica de Neguri y el acondicionamiento de la explanada de Puerto Viejo ya en ejecución, con la plaza de la estación de Las Arenas y aparcamiento colindante que entre todos y todas y en clave participativa definiremos y desarrollaremos para poner aún más en valor este espacio polivalente, estratégico y central de Romo y de Las Arenas. Zazpigarren ideia, Euskara eta Euskal kulturaren aldeko apostu sendoa izango da, orain arte izan den bezala, gure proiektuaren zutabe garrantzitsuenetariko bat hurrengo legealdian ere. Guecho referentea dekongo Euskal Herrian Euskararen aldeko politiketan, eta arro gaude horregatik. Erabilpena sustatzea dekongo erronka Guecho, eta horretarako bideratuko ditugu gure agen guztiak. Baliabideak eta aurrekontua jarriz eta herriko eragile sozialen implikazioa bilatuz. Baita gure herrian euskalgintzan diharduten elkarte, pertsona eta mugimenduekin elkarrana landuz eta gure laguntza, bultzada eta eskerrona emanez. Azken batean onetsita dekogun euskara biziberritzeko planan dituen oinarrizko lerroak jarraituko dugu garatzen. Octavo, fomentaremos aún más la participación ciudadana porque las vecinas y vecinos están aportando las propuestas e ideas que confluyen en el mejor diseño del futuro para Guecho. Para ello, definiremos un marco general o modelo de participación ciudadana para el municipio de Guecho. Dotaremos de orden y coherencia a los diferentes procesos participativos desarrollados desde el Ayuntamiento. Ayudaremos a fortalecer la red asociativa de nuestro municipio, ofreciendo respaldo, recursos y una permanente escucha activa. En definitiva, continuaremos aproximando la ciudadanía a los ámbitos de decisión
desarrollando una política más cercana y accesible. Novena idea, trabajaremos en una nueva propuesta de ocio, cultura y deporte atractiva, participativa, educativa y de calidad, pensada para todos y todas, con los equipamientos e infraestructuras que el hecho se merece. Getxo Antxokia, Música Escuela en Agorta, Rom Cultura Etxea y las instalaciones recién remodeladas del Getxo Kirola dan fe de la realidad de la sólida apuesta que estamos desarrollando en este sentido. Y finalmente, las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y la sostenibilidad se van a erigir, más aún si cabe, en esta nueva legislatura, en auténticos ejes transversales de nuestro proyecto, con el objetivo de trabajar mediante el desarrollo del tercer plan de igualdad recientemente aprobado y de las políticas de lucha contra el cambio climático, por una sociedad más justa y equitativa y por un municipio mejor para el presente y futuro de las nuevas generaciones de derechotarras. Hau da gure konpromisoa. Porque, si según el prestigioso arquitecto finlandés Juhani Pajasmo, la medida de la calidad de una ciudad la da el que uno se pueda imaginar enamorándose de ella, nosotros estamos perdidamente enamorados de nuestro pueblo, de Getxo. Y por tanto, es el momento de dar lo mejor por Getxo. Ana, Kepa, Elche, Joseba, Inés, Josu, Elena, Álvaro, Unai, Ainhoa, Elena, Koldo, Jon, Itxia, Carmelo eta Joseba, onena emateko garaia da, eta ziur nago onena emango dugula horreko legealdian. Eskerrik asko.